Son las 8 de la noche con 11 minutos, seguimos haciendo periodísticamente con 25 grados, Roberto, de temperatura a través de ABC TV y a través de ABC Cardinal. Vamos a entrar ya ahora, Guillermo, a esta parte que tiene que ver con las fases de implementación de esta cuarentena inteligente. 88.000 contratos o trabajadores con empleos suspendidos, resoluciones que se van haciendo de acuerdo a este volumen. Hablaban los industriales de unas 6.000 empresas ya en una situación o posibilidad de quiebra. Y para eso vamos a ahondar en esto con nuestros invitados de hoy. Ya están acá la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias por la invitación. Está también la doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud. ¿Correcto, doctora? ¿Cómo está? Sí mismo. Encantada. Bienvenida. Gracias. Lo tenemos acá, en este lugar, a Gustavo Volpe, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Gustavo, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y a la señora Guillermina Coronel, la presidenta de la Unión Latinoamericana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué sector golpeado? Sí. Estoy pensando en las pequeñas y medianas empresas. Le pregunto a Gustavo Volpe, decíamos casi 6.000 empresas en situación de posibilidad de quiebra, esos números cambiaron. ¿Cuál es hoy la situación de ustedes ante la posibilidad ya que se esté implementando la fase 1 en horas más? Bueno, en realidad lo que cambió es nuestro ánimo, porque desde el momento que mañana nos van a reactivar a toda la industria, entonces eso nos genera mucha esperanza de que podamos ir levantando el empleo, levantando los ingresos de la gente que no estaba teniendo ingresos porque estaba suspendida. Y entonces, realmente los números, yo no quisiera ahondar mucho porque todo es muy teórico. No existe un registro en el cual se puede decir, son 6.000 las empresas. ¿Puede ser más? Pero empleos son 88.000, según trabajo. Según el Ministerio del Trabajo, los empleos suspendidos no sí. Son los empleos perdidos, como así sería es. En el caso de despido. Y eso es lo que estamos tratando y... felizmente yo estoy en un sector que es muy solidario y lo último que quiere perder es a su personal, a su trabajador, a su empleado, porque hay ya una inversión, hay un conocimiento que hace de que no fácilmente uno le deja ir, y eso es lo que complica, ¿verdad? Porque para poder mantenerlos había que tener ingresos y hay muchos sectores que no han tenido ingresos. Aquí las industrias excepcionadas fueron las que siguieron trabajando y en algunos casos inclusive mejor, como la industria, por ejemplo, de los alimentos, que aprovechando que el contrabando se redujo en forma ostensible, también la industria de domisanitarios. Me decía hoy, esta mañana se enojó mucho conmigo
Daud, que es el presidente de los confeccionistas, y me dice, te olvidaste, nosotros los confeccionistas nos hemos reinvertido y estamos haciendo como locos tapabocas, y otros también están queriendo incursionar en toda la ropa que va a ser necesaria para los profesionales de blanco, ¿verdad? De modo que el hecho de que mañana vuelva la industria va a requerir una responsabilidad muy importante, y gracias a que estuve el día jueves en el ministerio, justamente la doctora Adri nos había explicado con el ministro y también con Sequera que es muy importante la responsabilidad y seguir al pie de la letra los protocolos. Es muy importante que el empresario, el industrial, se dé cuenta de que es un sector que ya está, digamos, reactivando, y por lo tanto tiene que seguir y tiene que exigir los protocolos. De repente con el obrero paraguayo, el sacarle el tereré y el tereré yeré y una serie de costumbres que tenemos, de repente se vuelve un poco complicado. Pero el empresario tiene que saber que, independientemente a que venga la autoridad, venga la gente de la fiscalía o venga la policía, parece que hoy el ministro del Interior estuvo diciendo de que con policía van a entrar a las industrias. Eso tenemos que hablar también de ese tema después. Pero fundamentalmente el empresario tiene que ser responsable, porque por las buenas o por las malas, si es que ingresa el coronavirus a la empresa, va a tener que cerrarse. Porque si empieza a contagiarse todo el mundo, entonces nadie va a poder trabajar. Por lo tanto, aquí hay que tener una responsabilidad especial. Y bueno, y felizmente la doctora Adriana Amarilla ha accedido a que el martes hagamos una reunión virtual en donde ellos van a tener posibilidad a poder explicar todo lo que nos explicaron a nosotros, en donde logramos entender muchas cosas, muchos porqués. Y creo que eso va a ser muy importante. Y el martes, doctora, perdón, ¿van a estar haciendo la evaluación de lo que fue la jornada de mañana? Entonces, la jornada del lunes. No. ¿Qué harían el martes? No, esta es una jornada de capacitación, de socialización, de aclarar preguntas, porque tal cual lo dice el licenciado Volpe. Me parece sumamente interesante también instalar que esto viene de la mano con la responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad y el control social. Acá esta es una lucha de todos, todos somos responsables, y dentro de estos sectores que van a estar económicamente activos hay una tremenda responsabilidad, y esa responsabilidad se tiene que ver reflejada en esa adherencia a los protocolos. Existen unos cambios no solamente estructurales, no solamente en la manera en que ingresamos al trabajo o salimos, también gerenciales, sumamente importante para que esto pueda funcionar. Para la ministra Kramer, ¿está funcionando el sistema de respaldo a las industrias? ¿Funcionó a través de la oferta de estos préstamos con plazos diferidos, con un año de gracia? ¿Hay alguna evaluación en ese sentido? Miren, de las 6 semanas que llevamos, las primeras 2 fueron bastante, digamos, de bastante ansiedad, e inclusive las primeras medidas de Banco Central evidenciaban que no eran suficientes, el sistema financiero no sentía todavía el suficiente respaldo para otorgar nuevas líneas, las empresas se acercaban y, digamos, no se encontraba, no se engranaba. Con el tiempo se fueron dando más y más y más medidas. Hoy estamos con una tasa nominal de 1,25, o sea, un encaje legal ya bajado tanto en dólares como en guaraníes, la necesidad de no previsionar durante 180 días, etcétera. Pero por sobre todas las cosas empezó a engranar mucho más a partir de que la ley de emergencia pudo aterrizar y fortalecer el fondo de garantía, el fondo de garantía y el fideicomiso. Entonces, en las últimas semanas, sobre todo la semana pasada, de las 37 instituciones financieras a las que les fue ofertado ya el primer, el FOGAPI fortalecido, digamos así, sí. Había como 14 que ya lanzaban nuevos préstamos, habían cifras que ya aumentaban mucho. Justamente hablábamos también con la presidenta de las MIPYMES, el crédito agrícola estuvo bastante más, se le fortaleció con 20 millones de dólares más, estuvo bastante rápido en las últimas 2 semanas. O sea que yo le hago una invitación
a que a las empresas que han consultado a su banca 3 o 4 semanas atrás lo vuelvan a hacer, porque hoy el sistema financiero cuenta con herramientas que 3 o 4 semanas atrás todavía no estaban. El fideicomiso ya también es una realidad, AFD ya está evaluando, o sea, no quitó la lista, va a quitar seguramente esta semana, una lista de cooperativas y casas de crédito que van a poder acceder, ya tienen marcadas líneas de crédito, donde van a permear muchísimo más a través de casas de crédito y cooperativas, repito, a las MIPYMES. Y el lunes pasado hubo media sanción en diputados de un refuerzo adicional del Fondo de Garantía por 276 millones de dólares. Eso significa que la AFD va a poder otorgar garantías por más o menos 1.300 millones de dólares, sí, más o menos. Entonces, eso a través del sistema financiero, con canales distribuidos tanto para MIPYMES, en su concepto MIPYMES, como para otros colectivos empresariales. Y ahí las bancas tradicionales, el sistema financiero, más las cooperativas, más las casas de crédito, permearán seguramente con nuevas ofertas. El Banco Nacional de Fomento quitó una primera oferta que la fue mejorando. Hoy tiene una oferta de 8% con un año de gracia y 24 meses de pago. Pero a través de la AFD, por ejemplo, la tasa que va a llegar a través de cooperativas es de 5,5%. ¿Sí? Entonces, ¿ese es el compromiso, que sea 5,5 para el microempresario? Final. El contrato que se hace es con la AFD, la institución financiera, para adherirse, para tomar ese crédito que el Estado paraguayo, perdón, para tomar esa garantía que el Estado paraguayo le presta, o sea, le da. Sí. El compromiso es que sea de hasta 5%, y 0,5 es lo que queda. 0,5 es lo que queda en la AFD. Entonces va a ser un tope al cliente final de 5,5 en ese segmento. Y esa es la pregunta para Guillermina, para cerrar nomás. ¿Llega la ayuda? ¿Funciona realmente así como dice la ministra? ¿Está empezando a funcionar o hay otros matices en esto? La verdad que está empezando. Ese 5,5 que dice todavía la ministra, todavía no llegó. Nosotros hemos presentado 66 carpetas en crédito agrícola, de los cuales 6 fueron adjudicados, porque obviamente su currículum era bueno, ¿verdad? Nunca, no debían nada, estaba bien. Pero lo que sí debían, obviamente necesita un garante, y ese garante no existe. Entonces ahí es donde están muy desmotivados de vuelta, porque no puedo también yo prestar dinero para pagar salario, porque eso implica que en algún momento voy a cerrar mi empresa. No puedo yo hacer ese tipo de préstamos. Yo haría el préstamo para poder reactivar mi empresa, ¿verdad? De comprar materia prima, de traer, para poder producir. Eso es lo que yo necesito. Y bueno, todavía no está llegando, así como está el de 5%, ahora es 8%, 9%, que es lo que ofrece Crédito Agrícola. Pero ellos no están fondeados por el FOGAPI. Entonces, obviamente no entran esas microempresas que necesitan 7, 10, 15 millones de guaraníes y que no tienen garantía, ¿verdad? Que no tienen. Eso en algún lado le tiene que fondear el FOGAPI. Ese tipo de empresas son las que van a verse beneficiadas cuando la AFD termine ya esta semana de firmar, claro, los contratos con cooperativas y casas de crédito, porque el FOGAPI va a dar la garantía, sí, ahí, no, a esa tasa que mencioné, sí, y no, claro, va a tener necesidad del garante. Claro. Sí. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque también tenemos gente que están en el Inforcom, que están por 1 millón, 2 millones, hasta 10 millones, ponerle, ¿verdad? Y eso no tienen acceso. Al decir Inforcom, obviamente ya está fuera. Y yo creo que esas son también cosas que con el FOGAPI se podría hacer, porque quien más, quien menos quiere hacer un préstamo y, bueno, debo 2 millones en Inforcom. Que me dé los 2 millones, pago el Inforcom, me limpia de Inforcom y me queda los 8 o 10 millones que queda para poder yo usarlo en mi empresa, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos. En el caso de las industrias, el licenciado Volpe, ¿cómo está funcionando este tema? O sea, ¿las industrias han podido acceder a crédito? ¿Han necesitado de esta ayuda? ¿El sistema está abierto a conceder los créditos o hay otro tipo de dificultades? Hay dificultades. La verdad es que hay dificultades todavía, sobre todo en las medianas y las grandes empresas. Las pequeñas tienen la cobertura, pero también se siguen plagueando muchísimo de que hay mucha burocracia, de que no hay capacidad de atención a todas. O sea, es otro tipo de problema. Pero al principio, pues, se dijo
con una idea totalmente equivocada, que las empresas grandes no iban a necesitar porque tenían pulmón. Y eso no es cierto. Venimos de un año muy malo, en donde una empresa exitosa es la que empató. Por lo tanto, todos sus recursos adicionales o todo su pulmón fue aplicado justamente para tratar de no aumentar su pasivo. Entonces, obviamente, eso le sacó los recursos que hubiesen sido muy importantes tenerlos ahora. Por lo tanto, para nosotros era muy importante. Nosotros desde el primer día que nos juntamos justamente con el equipo económico presentamos un proyecto que contemplaba todos los aspectos necesarios para que el Estado pueda realmente ayudar. Y muchos de ellos se cumplieron, pero en la parte financiera todavía seguimos con problemas porque resulta que el fondo de garantía, dos cosas pedía el sistema financiero, uno la liquidez y el otro la garantía para atender a las medianas y a las grandes empresas. Entonces trabajamos, se hicieron varios intentos, inclusive el intento de poder utilizar parte de la reserva monetaria en poder obtener, digamos, un monto que pueda servir de garantía para que los bancos puedan con tranquilidad dar. Porque hay que reconocer que los bancos estaban muy líquidos, pero obviamente no querían tener la posibilidad ante una incertidumbre como la que hay y la que sigue habiendo. Entonces, prestar el dinero y que después llegue el vencimiento y no se pueda porque el cliente se fundió por el camino, etcétera, etcétera. Entonces, realmente estamos trabajando esta semana que pasó con la ley Núñez, digamos, para ser más concreto. El diputado Núñez presentó y era un proyecto de ley que tenía, digamos, el visto bueno del equipo económico, tenía el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Pero había algunas cosas que había que ajustar, que yo creo que se van a ajustar, yo creo que va a existir la garantía también para las empresas medianas y las grandes, porque lo que se temía era que si se metía dentro de la ley, que las medianas y grandes podían acceder, que las medianas y grandes sean, o las muy grandes, absorban todos los fondos y dejen sin la garantía a los otros. O sea, es un tema complicado, no es que uno puede decir esto se tiene que hacer así y se hace. No, lamentablemente hay demasiadas variables en este tema y aquí hay que resolver el problema de las instituciones financieras que finalmente son meros administradores del dinero de los que depositan y que por lo tanto ellos están con un principio de prudencia muy grande para no cometer errores. Primero, no quedarse sin liquidez. Bueno, eso en cierta medida con la venta de cartera al Banco Central, el tema del repo, más o menos también solucionó el problema de liquidez. Si un banco está con problemas, entonces puede recurrir a vender su cartera y así se hace el líquido. Ahora, este tema de la garantía de la ley Núñez, se reforzó ese fondo para que se pueda atender a más cantidad de empresas y sobre todo a otros sectores. Porque hay que tener en cuenta que de cada un guaraní se puede garantizar 5. Sí. Entonces, eso es muy importante que se sepa. Y dentro de lo que se puede garantizar están los porcentajes de acuerdo al tipo de empresa. Entonces, existen las empresas que van a tener hasta 90% de garantía, que son las MIPYMES. Y finalmente, las empresas grandes que van a tener hasta el 50% de garantía. Doctora, quería preguntarle, si puedo a la doctora, ¿cuál usted cree para la implementación de este protocolo sanitario que se debe dar en las industrias? ¿Cuál cree que puede ser el principal, no voy a decir obstáculo para no poner un sentido negativo, sino desafío para que nuestras industrias se adecuen a esas exigencias sanitarias que tienen que regir efectivamente desde mañana? Sí. Bueno, la verdad que la aplicación del protocolo sanitario es básicamente una extensión de todas esas medidas de promoción, de prevención y protección que de alguna u otra manera ya lo vinimos haciendo. Creo que el desafío, uno de los desafíos es trabajar de una manera estructural, cambiar un poco la mentalidad
de la productividad también, hacer estos grupos fijos, tener como un equipo A, equipo B, equipo C, como le mostraba en esa socialización que habíamos hecho, y tener presente de que esos grupos y la estabilidad de esos grupos son cruciales, ¿verdad? No es solamente el distanciamiento físico, no es solamente la máscara, no es un solo factor, son un montón de factores. Uno solo, ese grupo K y todo ese grupo A cuarentena, y se acaba ese turno. Se acaba ese, pero no obstante tenés un grupo B y un grupo C, claro, ¿verdad? Y qué es lo importante, cuanto más reducido es ese grupo, es mucho mejor para ambos, ¿verdad? No solamente para el empleado, que va a disminuir per se su riesgo de contagio, sino también para el empresario, que va a tener grupos de refuerzo. Entonces, eso es fundamental. La industria tiene la responsabilidad de socializar esto, de capacitar, de tratar de que se cumpla, pero no desde una fuerza punitiva, sino desde la conciencia, porque la conciencia es fundamental, ¿verdad? No solamente en el trabajo, tenemos que adoptar este modo coronavirus de vivir en todos los ambientes y en todos los entornos donde vamos a desarrollarnos. Estamos viendo con la ministra Kramer también las cuatro fases de la cuarentena inteligente, y eso es lo que le quería preguntar, no sé si es anticiparme mucho a esto, pero el plan de emergencia está para las industrias pequeñas, medianas y grandes. Hay industrias que van a tener que reconvertirse, ministra, no, en sus actividades esencialmente, bueno, por el mercado, sí, por la por la propia lógica de esa industria. Sí. El mundo está hoy lanzando un montón de estudios de universidades prestigiosas, hasta digamos centros de análisis que vamos recibiendo y estudiando. Nosotros en el equipo de Rediex vamos recibiendo, y existen sectores que van a reconvertirse totalmente. Probablemente haya un antes y un después en la industria como tal. ¿Qué sectores identifica así rápidamente? Por ejemplo, bueno, a ver, para darte primero en menor escala, la aviación va a tener que ver seguramente con un tema muy importante de aquí hasta que haya una vacuna, y de cómo va a ser todavía no saben, como el tema de la aireación. O sea, hay un montón de respuestas aún pendientes para el mundo de la aviación. Cómo van a hacer dentro la ingeniería para que sea más seguro viajar, etcétera. Hablaba hoy justamente el ingeniero Volpe, la industria textil paraguaya en este momento está abocada a producir tapabocas y a producir indumentaria, que antes no estaba en su lógica, ¿verdad? Después, por ejemplo, vamos a tener una explosión de autocines en Paraguay. Prepárense porque vuelven los autocines, ¿sí? Se están preparando con pero todo. ¿Pero serán suficientes, digo, esas actividades? Porque no, nunca va a ser suficiente. Algunos también plantean el delivery, pero el delivery no, es un complemento de la industria. Es un complemento, mire, para nosotros fue una gran victoria poder conquistar eso, y el ministro Mazzolini que nos dé su tema de que el delivery era para el comercio un aliado, para justamente tener esa poca interacción, ¿verdad? Pero toda la manera de cómo hacemos shopping, de cómo hacemos compramos, nos están cambiando. Cuando nosotros le escuchamos a ellos, y son las discusiones, que son discusiones con mucha contundencia, ¿verdad? Nosotros vamos con todos los sectores, queremos todos los ministerios que estamos en el área económica y trabajo y industria y comercio y economía, etcétera. Queremos que todo salga, ¿verdad? Todos queremos que todo salga, pero ellos nos ponen los puntos sobre las i y nos dicen razones muy técnicas. Y cuando en el comercio decíamos, bueno, el delivery es un aliado porque el delivery tiene poca interacción, y mostrábamos cómo, etcétera. Sin duda alguna hay sectores para los cuales esto representaba, o antes no representaba nada, o representaba el 20%. Hay otros lugares de comida que representaba el 30-40%, ha crecido. El comercio electrónico ha crecido en un 300%. Nosotros tenemos una división de comercio electrónico y tenemos el tema del cambio, lo pueden ver con tema de tarjetas, ¿verdad? Pero vamos a cambiar muchas de nuestras maneras. Digamos, a la doctora Adriana le preocupa, por ejemplo, que nosotros perdamos tiempo, que las tiendas se abran, las que van a seguir abriéndose, que la gente vaya, compre y salga, no más que se pasee por el momento. Entonces van a salir los asientos de paseo, que uno está, ese modo de paseo cambia. Entonces hasta el consumidor va a cambiar, por lo menos hasta que encuentren una vacuna seguramente. Vamos a cambiar el cómo hacíamos nuestra actividad laboral. Hay sectores que van a entrar mucho más en el teletrabajo, se va a potenciar mucho más las telecomunicaciones,
nos muestran algunos estudios de que hay sectores que van a tener que reconvertirse durante, por lo menos en este primer siguiente año, en tema de las ferias, por ejemplo, ferias y congresos. O sea que aquí el mundo está cambiando, no tenemos todas las respuestas, hay que estar muy pendientes de esas innovaciones. Y hay algunas tendencias que van a ya llegar y que ya llegaron al Paraguay, ¿verdad? Antes de cerrar el primer bloque con la ministra y la doctora Amarilla, le quería pedir a Guillermina Coronel, ¿qué le pedirías a la ministra en nombre de las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Qué es lo que más necesitan? Y bueno, como dijo el licenciado Volpe, agradecerle, ¿verdad? Porque reactivamos desde mañana las micro y pequeñas industrias que necesitaba trabajar. Bueno, mañana empezamos y con la conciencia que dijo la doctora. Yo creo que ya venimos luego trabajando así, estos 60 días ya nos cambió el hábito, ¿verdad? Y no todas las empresas, de hecho, no están trabajando con 100% de su personal. Sí o sí estamos haciendo ese equipo 1, equipo 2, porque uno lo no te da para pagar. Entonces, es también un negocio, algo que negociamos con nuestros personales, ¿verdad? Vos te vas una semana, él viene una semana, entonces en vez de tener 10, tenés 5. Entonces, lo que yo le pediría a la ministra es que, por favor, trabaje con la parte financiera y que facilite más rápidamente los créditos, porque se reactiva esto desde mañana, pero resulta que nosotros no vendimos nada durante 2 meses. Claro. Y necesitamos ese dinero para volver a comprar nuestra materia prima y volver a producir, ¿verdad?, lo que estamos produciendo. Entonces, esa agilidad para los créditos es lo que nosotros necesitamos ahora. Sin duda alguna, si me permiten ahí agregar algo. De Guillermina, un ejemplo de una de las 32 asociaciones de MIPYMES con las que estamos trabajando específicamente, donde fuimos entrenados por Banco de Fomento y Crédito Agrícola para poder ayudarles a ellos, a que a su vez ellos le entrenen a sus socios para presentar buenas carpetas. Y la UIP también está haciendo ese trabajo para que ese micro y pequeño empresario llegue más rápido, porque esos cuellos de botella en la en el mundo financiero efectivamente existen ante tanta demanda. Y ellos han sido muy productivos en esa socialización de esas herramientas, y en el que nosotros tenemos en la página mic.gov.pi, InfoCovid, todas las MIPYMES, empresas en general, tienen todos los préstamos disponibles, todo lo que hay hoy y lo que se va a ir fortaleciendo alrededor de eso. Así que yo le agradezco a ella por ser un ejemplo de cómo a nivel gremial trabaja para que sus socios presenten carpetas buenas y que tengamos entre todos, nos ayudemos a que salga más rápido, sin duda. Gustavo, Volpe. ¿Qué le pido a la ministra? Ya que ustedes no me dicen, yo le digo. Sí, sí, y yo le pido a la ministra que la parte más importante de las compras públicas, que se hace con un dinero que vino de afuera, se invierta en la industria paraguaya. Esto puede ser una brillante oportunidad para reconvertirse, como ya estamos viendo en algunos sectores, y sobre todo, tiene que ser la industria el motor que mueva la economía. Definitivamente hay que apostar porque es generación de trabajo. Directamente solucionamos dos problemas. Esas personas que ya no tienen, los que trabajaban en los restaurantes o en los eventos públicos, pueden venir a la industria, pero para eso la industria tiene que crecer. Y la industria va a crecer si la parte más importante, ese dinero que vino para compra de insumos, se invierte aquí en Paraguay. Gracias por estar esta noche. Vamos a hablar con comerciantes, propietarios de restaurantes. Enseguida, ministra. Tenemos que hacer más tiempo. Vamos hasta las... Porque ustedes me van a tener que apoyar en algo. Los vamos a despedir a Gustavo y a Guillermina por una cuestión de espacio, gracias, porque estamos también distribuyendo espacio. Van a estar Giovanni Invernici y Alejo Caballero en instantes. Ya venimos.